que la administración municipal inicia este día con los operativos por una ciudad limpia y saludable, una acción que tiene como principal objetivo el promover la conservación de nuestro patrimonio cultural y urbano a través del desarrollo de estrategias de comunicación y sensibilización a la ciudadanía para el mantenimiento de las vías públicas de nuestro municipio. Esta labor, además, impactará en beneficios a la salud de la población al eliminar focos de contaminación en los espacios públicos y también auxiliará en la reducción de las obstrucciones en los sistemas de drenaje y alcantarillado de nuestra demarcación. Finalmente, quiero enfatizar que estos operativos tienen como motor primordial la renovación del pacto social en materia de cultura cívica de todas las personas que cotidianamente convivimos en esta ciudad. Solo será a través de la participación de todas y todos que seremos capaces de preservar la milenaria riqueza que nos ha sido heredada. Engrandezcamos el legado que nos fue confiado. Seguiremos trabajando para que juntos construyamos un buen gobierno para todos. Como parte de las actividades de la Dirección de Servicios Municipales, como consigna de nuestro presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, de velar por la salud de los habitantes de este municipio, a partir de hoy se da oficialmente el banderazo de inicio de los operativos que se llama Por una Ciudad Limpia y Saludable, con lo que se busca principalmente evitar el abandono de basura en el entorno público y la proliferación de enfermedades por la acumulación de la misma. Informo que se aplicarán sanciones a aquellos ciudadanos que se sorprendan abandonando los desechos originados en sus hogares o comercios, los cuales van desde el cumplimiento de 36 horas de arresto, multas de hasta 10 sumas, equivalente a 8.688 pesos, o las horas de labor comunitaria que determina el juez calificador. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.